Pues hoy vamos a dedicarnos a hablar de ese fotocall por el que pasaron todos los grandes nombres del cine español, o casi todos, que estaban allí, y sobre todo vamos a fijarnos en sus estilismos. Para comentarlo, pues con una de mis colaboradoras más maravillosas, Natalia Alcaide, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Con Natalia es que quiero meterme hoy, yo de lentejuela verde y ella de sobrio negro. Lo sabía. ¿Eras tú la que ibas a hablar de color y esas cosas conmigo? Pero ¿sabes por qué vengo de luto? Porque me he llevado tantas tristezas en esta alfombra roja que vengo de negro riguroso porque, bueno, veo yo que no hay muchos locazos y entonces estoy un poco triste. Vamos a ir de luto, sí. Bueno, entonces ya adelantamos así un poco sobre la marcha que no ha sido una alfombra que te haya gustado especialmente. No. Esperaba un poquito más, quería más color, la gente, estábamos más preparados, bueno, las otras alfombras rojas fueron como fueron y esperábamos este Goya que fuera pues más espectacular, que la gente se hubiese molestado más. Acabamos de venir de una Mercedes-Benz Fashion Week, que hubiesen cogido algo de ideas, algo ahí, muy poco atrevimiento, y o sea que hoy es un día triste para mí, claro, de luto. Directamente ha enterrado este fotocall. En cualquier caso, vamos a verlo más al detalle y para eso empezamos viendo un primer vídeo. We'll be right back.
Pues hemos visto un poco de todo. Yo creo que nada que llamase especialmente la atención y algunos muy discutidos, como el de Macarena García. Ahí te voy a dar, ¿eh? ¿No? Vamos a ver, si es mucho discutido lo de Macarena, a mí Macarena ya de antemano me cae muy bien. Es un Pero eso no se trata de... Sí, no, ya sé, ya sé que no es de caer... Pero vamos a ver, es un matrimonio transgresor que da un poco de espectáculo, están muy pendientes de la moda, el lenguaje que siempre envían es un lenguaje muy vanguardista. Por ejemplo, ella estuvo en la Mercedes Fashion Week y ese modelo que lleva es de Teresa Helbig y es muy bonito. Ya sé que a lo mejor es muy novia con la capucha, a lo mejor otros pensarían que es un atrevimiento, pero después de ver una alfombra roja como esta, a mí me gusta ese atrevimiento en ella, es lo que me espero. Entonces Macarena a mí me ha gustado, es un... Ese punto de la capa con la capucha y tal, quizá es un poco... Es verdad que es... Sí, es muy teatral, ¿no? Es muy teatral. Pero bueno, vamos a hacer un repaso. Yo creo que esto es... Este de Macarena yo creo que es de los más discutidos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a hacer un repaso, a ver qué... Así un repaso rápido, a ver qué vamos encontrando. Y en cuántos coincidimos y en cuántos discutimos. Ainhoa Arteta... No. ¿Ainhoa Arteta sí o no? No, por favor, no. El pollo alrededor del cuello, mira que soy doña pluma yo, pero es, no le favorece, le hace mayor, parece que lleva un saco, ella tiene un cuerpo curvilíneo estupendo para llevar algo más adecuado a su fisonomía, es guapísima de cara, incluso ese recogido no le favorece, definitivamente no. Definitivamente no. Siguiente, a ver qué nos encontramos, Ana Warner. Bueno, a mí sí que me gustó, por sí, ejemplo. Es un modelo de paillettes de una marca couple que yo conozco. Es sobrio, elegante, fresco, clásico, correcto, sin más. Bueno, pero tiene ese puntillo, tiene ese, ¿no? Punto, sí, de camisero. A mí, por ejemplo, sí que me gustó, ¿eh? Sí. O sea, paillettes como yo hoy, sí que me gustó. Bueno, Alex González, ¿qué me dices de Alex González? Me gusta, va correcto, la pajarita es adecuada, es bastante clásico, me sorprende en él, no hay excesiva entalle que suele llevar los trajes más entallados, pero me gusta la solapa satinada, muy bien, muy correcto, y él ha entendido que tiene que ir así, de etiqueta, muy bien. Otra de las que tenemos también, que es Amaya Romero, una de las triunfitas que estuvo cantando. Ay, no sé y qué ese decir. Paco Rabanne... ¿Sorprendente? No sé, a ver, esto puede ser un Paco Rabanne más vintage, dependiendo quién lo lleve, ella no lo ha sabido defender, no es su traje, no sé qué decirte, porque me parece todo horrible, desde la abertura de la pierna hasta tan arriba no está bien, no le favorece, en ella le hace mayor... es una chica que realmente cuando viste, pues es que da igual que le pongas... Me es muy difícil. En este caso me parece un horror, si me permites decirlo. Uh-huh. En este caso no es un acierto para nada. No es un vestido de alfombra roja. Vamos a dar paso a Belén Coso, que siempre está bien. Sí, ¿tú eres de las que te gusta Belén Coso? Me gusta. Hay así como una legión de... Tenemos una amiga que dice siempre que Belén Coso, aunque sea, vamos, en chándal de rayas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El muchacho, yo siempre digo así porque es encantador, muy próximo, sabe estar en los lugares adecuados, sabe las etiquetas, se nota que ahí hay cultura de moda, es un modelo profesional que sabe la postura que tiene que poner en fotocol, es guapísimo, va vestido adecuadamente, a mí me gustan mucho esas pajaritas muy anchas, muy grandes, no me gustan nada las pequeñitas, y me parece que es un hombre que va súper correcto. Yo a lo mejor el pañuelo no se lo aprecio muy bien por ponerle un pero, porque para mí va perfecto. A lo mejor lo que lleva demasiado grande o muy en pico, yo creo que es una postura simplemente, pero es maravilloso. Bueno, y a mí si hay alguien que me encanta es Ana Castillo, porque va vestida además de Jorge Acuña, un diseñador lucense que a mí me gusta muchísimo. Y me hace mucha gracia, Ana, el estilo tan diferente que buscó para ella, de ese top croc y la falda, comparado con hace 2 años, recuerdas que firmó el vestido de Paz Vega, tan espectacular para mí, con ese punto de cuello cisne y esa falda tan montada. Y en esta ocasión para Ana Castillo, que es una chica jovencita y tal, pues se ha arriesgado con esta apuesta de 2 piezas. A lo mejor no es evidentemente no es la que llevaría yo. Pero me parece que en ella funciona muy bien.
Exactamente, es lo que podemos, lo que siempre decimos. A mí esa frase de que a lo mejor yo no lo llevaría, claro, es que nosotros no estamos ahí. Claro. Si ella es la frescura de una actriz joven que defiende bien su sonrisa, su postura, pues parece que es informal, pero es muy formal. El diseño le va, evidentemente es muy arriesgado, es un vestido que puede llevar ella, y es lo que a mí me gusta, que el diseño que se elija y el diseñador piensen solamente en ese tipo de mujer a la que viste. Es personal, individual, no me vuelve loca, ahí tengo yo ahí un puntito contigo, pero reconozco que en ella funciona, no es algo que me vuelva, vamos, que yo le aconsejaría, pero en este caso pues me gusta ese lado transgresor, sí. Toca ahora hablar de caballeros y sobre todo de uno de los premiados, que fue Antonio de la Torre, que por fin se llevó su Goya a casa, y yo creo que un acierto cambiarle la tintada del smoking, ¿no? Me gusta porque debe ser uno de los pocos, por no decir casi el único, que ha llevado un azul como este en esta alfombra. Está claro que el predominio del negro es fundamental, que siempre es un acierto, están todos guapísimos y llevan el corte adecuado, la camisa y el entalle. En este caso me encanta, le favorece su color, le ha venido muy bien, le ha traído mucha suerte y sí. Creo que está realmente guapo, está como empoderado, ¿no? Es una palabra muy femenina, en este caso para los hombres también, empoderado, porque sabe perfectamente que iba a salir triunfador. Es un color de triunfo, ¿no? El azul. Ah, es un color de triunfo y fue una de sus grandes noches. Antonia San Juan, que ha cambiado un montón y la vemos de morena, no sé, es bueno, yo es que ya como no puedo con este color, reconozco que ya sí. Me pasa así como uff, que no, pero no. Bueno, tú que no tienes tantos prejuicios con el color, ¿cómo lo ves? Está como, si te fijas, nos fijamos en la imagen, está como descompensada. Tú, en esta postura que ella tiene, no es el vestido adecuado para ella. Ella es de tronco muy de extremidades muy largas, como son los brazos, y da la sensación con este vestido que casi tiene una pierna muy corta. Yo creo que es ese largo, ese azul, esa línea, incluso sería bonito en otro color. Las joyas son adecuadas, me gusta, incluso el pelo está favorecida, guapa, físicamente está muy guapa, ¿eh? El color de pelo y el maquillaje le favorece, pero hay algo ahí que no funciona. Yo creo que a lo mejor, tú imagínate el vestido en lila, un toque de color, no es el corte que le favorece, le marcan ahí un poquito los lados, no es su mejor noche, pero dentro de lo que he visto, pues bueno, es correcta, está bien y bueno, funciona en ella, con esas pinceladas, claro. Bueno, tenemos a una maravillosísima Aura Garrido, que también fue, bueno, de los súper vivonazos, y vemos un maquillaje, fue de los más comentados. Ella era de las pocas que iba con este pelo tan cortito que lleva ahora, y el vestido era, vamos, dos tiras con una tremenda abertura, pero que yo creo que en ella funciona muy bien. Está maravillosa. Ya es que tú ya la has descrito adecuadamente, porque con todo lo que hemos visto ahora de los maquillajes, el peinado. Imagínate este peinado, lo difícil que es y lo guapa que está. El maquillaje es perfecto, las joyas, la ausencia de más joyas, dándole protagonismo a ese vestidazo que es hecho para ella. O sea, sí. Es espectacular. Ese vestido es espectacular. Difícil, no, lo siguiente, es imposible. Son para cuerpos esculturales, para una edad determinada. Es que está realmente radiante. A mí me gusta mucho ese escote, ya sé que es muy atrevido, que bueno, que te es mueves un poquito. Es muy atrevido, y además que siempre decimos no todo y tal, y tiene tremenda abertura en la pierna y tremendo escotazo, y sin embargo le funciona muy bien en ella. Por eso hay teorías, las famosas teorías que a mí no me gustan. Si vas muy escotada abajo, tápate más arriba o al revés, funcionan en determinados trajes y en determinadas personas. En ella lleva escotazo súper arriba y escotazo abajo. Bueno, tenemos también a Belén López, que al menos vino con un vestido de color, puso un poco de color a la noche, ¿no? Aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa y respirar bien. Es que no me puede rechiflar más, me encanta. No solamente porque lleva la lentejuela, que en este caso a lo mejor no se utilizó mucho la alfombra roja, sino que el dibujo del cuello es tan original, está tan guapa, el largo, la pose, el maquillaje, la perfección. Es uno de mis favoritos, ¿eh? Me encanta. Sí. Te declaro que es de mis favoritos. Sí. La verdad es que está muy bien, y sobre todo así acompañándole el peinado, que yo creo que le dio un total look estupendo. Belén Rueda. Aquí podemos. Y negro.
demasiado clásica ya Belén Rueda, ya estoy cansada de ver así a Belén Rueda. A ver, lo que más me gusta es el color, porque a mí el blanco ya sabes que es el color que me apasiona en estos momentos. Pero la veo como ya un traje ya como un poco antiguo, o sea, aunque lo tengamos en blanco, que tiene esos detalles en negro, no sé, no es el vestido esta noche para ella. Reconozco que está guapa porque ella es guapa. Está guapa, sí. Ella es guapa, pero no sé, hay algo ahí que no me acaba de funcionar. No me llama mucho más la atención. La palabra, los vestidos palabra de honor a mí me resulta un poco. Y eso que lleva el toque, ya te digo, del pecho, que bueno, que lo hace distinto. Pero no soy yo mucho de esos tipos de vestidos. ¿Y qué te parece esta combinación para los caballeros de chaqueta en un tono y pantalón en otro, como Berto Romero? Bueno, a mí me gusta y volvemos, depende de quién lo lleve. En este caso a él me resulta gracioso, le queda bien, es un personaje, no le gusta a lo mejor etiquetado como los demás. Lo que pasa es que yo le veo la chaqueta un poco grande. Está como que no le ajusta sí, mucho. Sí, no se encuentra él, está como perdido. Ya incluso la postura es como apocada, los hombros bajos. No se encuentra realmente convencido o estaba cansado ese día, que podía ser también. Pero bueno, me gusta. Pero en él no está muy favorecedor. Bueno, tenemos también a otro de los que pasó por el fotocol, que es Carles Francino, que también lleva un look. Atrevido, un look, sí. Aquí podríamos discutir un poquito sobre esto. La etiqueta ya sabemos que nos la saltamos porque el pie va descalzo. Queda muy bien los contrastes de los zapatos de distinto color, pero en este tipo de galas yo este arriesgo prefería que fuera más unificado. Ya es suficiente con el detalle de la chaqueta, que con el pájaro con aquí, el bordado. Ya es suficiente, queda transgresor bien, pero a mí el detalle del zapato a mí no me acaba de convencer. Y ya se sabe que hasta ahora lo de ir el pie descalzo en un chico ya no se lleva. El a mí me consta que además no lo veo que le quede bien, que lo no. defienda. O sea, y cuando arriesgas, guapo, ¿eh? Tienes que saber defenderlo muy bien y defenderlo convencido, si no, no acaba de funcionar. ¿Te has dado cuenta que coincidimos bastante? Sí, estamos coincidiendo no bastante. No sé, voy a empezar a ser discordante. ¿Estás poniendo pitufa gruñona? Sí, no creo, porque sí. En la siguiente sé que vamos a coincidir, Cayetana Guillén Cuervo. Sí, sí, no, sí, no, sí. Sí, sí, es correcta, sin... clásica, me gusta el color, me gusta el tono, ella está muy guapa, sí, pero vamos, no, es que es lo que vuelvo a decir sosa. Yo. Quiero decir, funciona para mí, está sí. bien, sin ser su mejor noche, le he visto más modelados. Sí, yo ¿no? quiero que me deslumbren, tienen un año entero para buscar el modelo, por eso yo estoy ahí un poco, hay que exigirles un poquito más, en este caso iba guapa, es que la mayoría iban bien, iban guapos, pero necesito ver un poco más de riesgo y es... un clásico más, o sea, no hay tanta información, yo quiero un poquito más de información. Bueno, información y riesgo, Coquemaya, pero tampoco sé si es su gran acierto, Coquemaya. No sé, yo ¿no? ya no sé qué decirte, yo esta la pasaba muy rápido, porque ese brillo, esa que no, en su talla, pantalón flojo, no estaba, y además en este caso a mí la camisa se abierta, déjala para otro día, para comer con los amigos o cenar, no es el lugar adecuado, ahí no lo paso. Bueno, esto te lo recordaré en unas fotos después. Sí, sí, quiero sí, que ya lo sé, sepas. Ya sé lo que vas a decir, ya sé. José Coronado, al otro extremo, y todo un galán de cine haciendo gala del galán de cine que es, ¿no? José Coronado, sí. Sí, es que es un eterno seductor, es clásico, él ya está sobrado de todo esto, sabe cómo tiene que vestirse, sabe cuándo tiene que llevar la chaqueta de piel y cuándo tiene que llevar un traje para una gala como esta. Le da mérito... Dentro del clasicismo le da mérito. No me esperaba a lo mejor que viniera con una chaqueta de brocados. No le pegaría en este caso. Está bien. Bueno, pues de José Coronado nos vamos directamente a Cristina Castaño, que iba de blanco. Sí, blanco y bizenco. Vamos a dejarlo que es un blanco y bizenco. No es su mejor noche. No me entusiasma y mira que yo soy, ya sabes que soy de blanco y todos los que han venido de blanco pues los he mirado más con lupa. No me entusiasma, no me gusta esa coleta con el pelo con tantas extensiones y es una mujer guapísima, pero no, es que no me dice más. Es súper guapa y a mí me da pena porque es de los sí. modelos que menos me gustó, me recuerda mucho rollo Cortina y me da mucha rabia sí. cuando alguien me gusta que no vaya como me gusta. Claro. Entonces no nos tengo llamó, ahí como esa no nos dijo nada, dice, voy a ir aquí, ya sabéis que me vais a hablar de mí, ¿qué es lo que me tengo que poner? No nos ha dicho si nada. Si lo hubiera hecho. Sí.
Dulceida, quizá, que por cierto, ¿qué te pareció a ti esto de esta polémica que hubo de si las influencers deberían estar invitadas o no, toda esa legión de...? Yo creo que siempre hay controversia con todo este tipo de cosas. Una alfombra roja tiene que venir todo el mundo principal, los actores y quien tenga que presentar su película. Yo ahí estoy de acuerdo. Pero los invitados dan mucha popularidad este tipo de gente. Siempre hay gente que no le gusta, pues que vengan, no lo encuentro sentido. Dentro de un estilo adecuado, a mí las influencers... A ver, Dulceida no es de mis favoritas, pero reconozco que tiene mucho tirón. Es importante para la moda y el cine. Estamos hablando de que necesitamos que venga gente que llame, que tira, que venda, que dé popularidad. En este caso, ellas fueron las mejores vestidas, incluso mucho más que las actrices. Hablamos de ellas. El cine y la moda van de la mano. En este caso, tenemos que abrir nuevas puertas. Es como, por ejemplo, mi mejor vestida de la noche es Nieves Álvarez, es presentadora, es una persona que ha sido modelo. Bueno, yo tampoco sé, y este no es que me encanten, como dices tú, todas, pero es verdad que ¿por qué no se crea esta polémica cuando van modelos como Nieves Álvarez y sí cuando va una influencer, ¿no? Por claro, en este caso estamos hablando de mujeres influencer, pero ahí, por ejemplo, había mucha gente que iba, que era profesional, o sea, a lo mejor deportistas. ¿Por qué no puede ir un deportista a una alfombra roja si tiene un tirón espectacular? Dentro del mundo del cine hay muchísima gente que ve películas, no solamente los tiene que ir, es un evento solo para actores. En este caso, yo creo que es un acierto llevar este tipo de gente, porque van a estar en todas las portadas, van a dar a conocer. También hay que posicionar a la gente que ha ganado el Goya, por supuesto, pero si hacemos así en cada gremio, solamente ir los de cada gremio, pues apaga y vámonos, o sea, no tendría ese tirón. Y la industria del cine necesita tirón para que la gente consuma más, entonces en este caso no encuentra la polémica. Si llegan a lo mejor, ya te digo, el grupo de fútbol de un partido, de un equipo, que esté tanto el Madrid como el Barcelona, ya no dirían esto. Yo creo que es por cuestión de mujeres en este caso. ¿No crees? Pues, bueno, no lo sé, la verdad. No lo sabemos. No lo sé. De quien sí quiero hablar es de Eduardo Casanova, que estábamos ahí antes con la cosa de cuando te abras la camisa mejor para tus amigos. Y yo, Eduardo Casanova, es de los que más me gustó a mí. Yo estoy de acuerdo contigo. No es el clásico al uso, porque él no lo es. Y entonces me parece que dentro de no ir con un traje, defiende súper bien este estilo. Ahí me encantó. Me encantó. Ahí es lo que siempre digo, depende de quién lo lleve, cómo lo lleve, ya sabemos que no está con la etiqueta, la pajarita y tal, pero es que no me espero de él otra cosa, me espero que me dé este tipo de información. Además, él entiende de moda, sabe, él es una persona que dentro de su estilo tiene cultura de moda, lleva un conjunto de Balmain que es impresionante. Es uno de los grandes favoritos. Él, si llega a estar en una alfombra roja de Estados Unidos, sería uno de los más vestidos, no discutiríamos tanto. Me encanta, es guapo, lo defiende, la postura, sabe perfectamente que marca moda y tendencia va a estar en todas las revistas. Para mí, él es uno de los más acertados, independientemente del escote, que ahí podíamos luchar con el clasicismo de los hombres, pero para mí él es maravilloso, está guapísimo. Uh-huh. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho la siguiente porque es el equipo al completo de uno de los que ganaron los premios Goya y en el que sale Luis Zahera, que es el actor compostelano que este año se trajo el Goya para casa, ¿no? Y que yo creo que es de las veces que más guapo y mejor vestido lo he visto. Porque aún hace poco fue a los premios Feroz y bueno, nada que ver, pero con mucha diferencia. Y me encanta eso de que se haya arreglado y que se haya preocupado de arreglarse, de cuidarse. Estuvo en la clínica de Yolanda Albelda, lo colgaron en redes sociales de mira cómo me cuido, y a mí me encanta que se cuide precisamente para recibir un premio como este. Es la alfombra más importante de España, es normal que él haya querido ser uno de los más elegantes, está guapísimo, eufórico, la actitud la acompaña, y en este caso es uno de los mejores y el más elegante también. Nos gusta mucho y nos gusta también Elena Sánchez. Ay, es que vamos a ver, no es que no me guste ni me disguste, es que sin más, es que no me dice nada. Aquí no hay atrevimiento, esto lo puedo ver hace 10 años y está correcto, lo veo 5 años después y también está correcto, pero es nada, es que no me dice, es que sosita la veo yo.
Bueno, con este soserío yo creo que teníamos que meter un vídeo y ver qué viene después de esto, a ver si la alfombra roja se va subiendo de tono, ¿no? Sí, que suba, por favor, que suba, porque esto es un poco soporífero, ¿no? Es una palabra que me gusta mucho y muy lineal, todo veo muy igual, exceptuando algunas que me encantan, que estoy esperando que se las saques ahora mismo, porque yo cuando las vea a mis favoritas, ya te diré yo, esto es sublime, esto es encantado, como Nieves Álvarez. Ah, ¿sí? Sí. ¿No te ha gustado? Bueno, vale bien, sin más. No, ay, ¿cómo vale bien, sin más? Es que ya me dices eso, sí, yo noto aquí, mira, un dolor en el lado izquierdo, ya simplemente decirme eso. ¿Cómo me puedes decir que ese Elisab maravilloso, que llevó un mes y medio hecho a mano, haciéndolo en los talleres del Líbano, simplemente para ella, en color bronce y dorado? Mira, mira, yo cómo te estoy intentando convencer de que ese vestidazo es el rey de la noche. Y llevándolo a Nieves Álvarez, que es que lo... Me gusta. Me encanta, me ha parecido maravilloso. Pero no es mi preferida. Bueno, dentro hay tres que son mis preferidas. A mí Nieves Álvarez es que no decepciona jamás. Sabes que yo la voy a invitar siempre a lo que tú y yo queramos, porque yo creo que es una de las que siempre vienen acertadas y me parece súper correcta, entiende el protocolo, sabe de moda y bueno, siempre quieren vestir los mejores diseñadores del mundo, que eso es otra, ¿no? Hay actrices en este caso que hay muchos diseñadores que no las quieren vestir, por muy famosas que sean. En este caso ella no es actriz, no se presenta en ninguna película y está invitada siempre y con gran expectación. En este caso volvemos al debate que habíamos tenido hace un rato, ¿a quién hay que invitar y a quién no, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo un repaso de looks a ver qué encontramos. Pues aquí aparecía tu adorada Nieves Álvarez, que efectivamente está muy guapa, pero bueno. Quiero puntualizar que el diseñador Elisab se basó en los edificios de Gaudí para hacer este vestidazo, que sigo diciendo que es impresionante. Fíjate todos los detalles que tiene elaborado a mano. Le acompaña el peinado más adecuado. Ella es guapísima, ¿no? Lo siguiente, sabe defender bien el estilo. No te convenzo, ¿no? Te sigo sin convencer. No. Es que me parece... Estamos discutiendo cosas iguales. Que es que a mí sí que me parece... A ver, me gusta, me parece un modelazo, me parece que va guapísima, me parece que tiene un maquillaje estupendo. Pero tampoco es quizá de... No es de mis modelos preferidos, ni es quizá el que yo destacaría en ella. De las veces que la he visto. Pero claro, yo lo destaco... Pero bueno, a mí me gusta. De todo lo que hemos visto en este repaso.
de todo lo que hemos visto, es lo único, es lo que más me ha impactado. Porque, claro, es de tus preferidas, ¿no? Sí, que creo que ha quedado claro, ¿no? Que es una de mis preferidas. Y siempre lo será, vamos, es que me encanta. Es que a mí Elisab es uno de mis diseñadores favoritos. Es que es raro que no haga una obra de arte él. Todo lo que hace es tiene un lenguaje más allá. O sea, es una alfombra roja española, ha hecho... ha mezclado el arte y la moda, en este caso, como ya bien te decía, dando un homenaje a Gaudí, a una modelo española, a una alfombra, le ha dado como más categoría. A partir de aquí es el punto que a mí me gusta ver en las alfombras rojas. El resto ya lo veo como tres pasitos para abajo. Bueno, y viene una de las que hablábamos antes que también te gustaba especialmente, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida, pero esta muchacha... el blanco, sí, el blanco me encanta, es el de Isabel Sanchís. Me parece maravillosa con ese pájaro al lado. Es uno de los diseños de esta temporada. Está espectacular, está radiante. Yo se lo pediré prestado con si algún día la veo porque lo necesito con urgencia. Este es el que no. Ah, este no. Se acaba puedo, de convencer, no de Ibabú. Pero ¿qué le pasa a esta muchacha? Con lo guapa que es, lo estilosa, que podría estar con otro... Es que cada cual es como, a ver qué nos va a sorprender, para mal, siempre. No damos acertado con ella. Yo, ese intentar ser más transgresora, si no lo consigues, no es el vestido para ella. Horror, uh-huh. Horror, horror. ¿Y qué me dices de Itziar, esta actriz? Bueno, ella es muy graciosa, no sé qué decirte, no me parece... No sé qué decirte, no me gusta, bueno, el zapato. Bueno, es difícil. Sí, para reconozco vestir. Que es difícil, reconozco difícil. Que es difícil, pero en este caso puede ponerse unos vestidos un poco más elegantes. Pero lo que yo entiendo en ella, que no ese es el mensaje que ella quiere dar. Ella quiere dar un mensaje más divertido, entonces hay que mirarlo, juzgárselo así. Ella quiere divertido, bueno, pues para divertido, pues sí, está bien. No me gusta nada más. Bueno, luego tenemos clásicos como James Rhodes. Sí, que es un clásico. Que es un clásico, correcto, con esa chaqueta así, con un poco de dibujo, pero bueno, que va bien, ¿no? Sí, sí, es correcto. En él es este tipo, típico personaje que es soso, a lo mejor le falta un poquito más de actitud, pero va correcto y tenemos que, bueno, pues premiar también a la gente que sabe vestirse para una gala. Bueno, ¿y no esta pareja nos gusta, no nos gusta? No sé qué decirte, no me gusta su cuello de la camisa en él, que se le ve a la parte de atrás de la pajarita. Ese color maquillaje de ella me parece muy difícil de llevar. No le favorece, parece que incluso le queda grande. Bueno, yo no lo puntualizaría mucho más. Sin embargo, para darle color a la vida tenemos a Javier Gutiérrez con esa chaqueta de color. Pues me gusta. Fíjate, ¿te sorprende? Me gusta. Sí, me sorprende. Me gusta mucho porque... ¿Sin querencias? Sí. ¿O es por la querencia? A ver, a mí me gusta él, es una persona estupenda, de trato, muy agradable, pero bueno, independientemente, yo no estamos analizando si son buenos o son malas personas, en este caso su estilismo, me gusta porque, bueno, es el toque de color de la noche, el rojo también está muy de moda, el granate, el azul, entonces se puede permitir esos atrevimientos. Me gusta, le queda bien y él está pues realmente exultante, entonces eso lo refleja también en su estilismo, me gusta, vital. ¿Y Toni Acosta qué te parece? Porque Toni Acosta a mí es siempre de mis preferidas. Toni Acosta no, Juana Acosta. Juana Acosta, que es siempre de mis preferidas. Y sin embargo, creo que es de las veces que menos a mí me ha gustado. No me lo puedo creer. Ahí está yo, que ahí tengo que sacar las uñas. Sácalas, sácalas. Mira, ya te pasé un poquito lo de Nieves Álvarez, que no te convencía. Pero de esta mujer, maravilloso conjunto. O sea, el traje me parece espectacular. Es una de las grandes de la moda en las alfombras rojas. Sí, va sí. Guapísima, con ese pompón, ese recogido lateral, ese terciopelo con el brillo, los bordados, el clunch. Es que todo en ella me parece fascinante. Es un look, bueno, de acierto total. O sea que no sé cómo vamos a terminar tu video esta noche, porque no nos estamos puesto de acuerdo, ¿eh? Me encanta. Yo suscribo todo lo que dices, pero... No me acaba de convencer tanto el modelo para lo guapa que la veo siempre. Tenemos un problema fácil. Tenemos un problema sí. Importante. Importantísimo. Y el que creo que vamos a coincidir es en el de Leonor Watling, que también es como Juana Costa, de las que siempre me gusta, y sin embargo en esta ocasión es de las que no diría que mal, pero bueno, vale. Bueno, a ver, ¿no? Lo que ha querido la información, que yo creo entender,
es sobriedad, minimalismo, sencillez. Le ha puesto el toque de color azul noche, es un Michael Kors de colección. Está correcta, es guapa, está muy bien peinada, muy bien maquillada. Dentro de las que, bueno, no te acaban de convencer mucho, pero a mí me gusta, seguramente de cerca lo hubiésemos apreciado mucho mejor, porque es un color que parece que se funde más en la noche, pero me gusta, a mí me gusta. Le doy un 8, ¿eh? O sea, bueno, no está mal. ¿Y Leticia Dolera? ¿Vamos a discutir por Leticia? Yo voy a discutir porque todo el mundo le ha encantado y yo... Ah, no, pues yo, tú y yo entonces no discutimos porque a mí no me ha gustado Leticia Dolera. Bueno, vale, bien, para que vean todo el mundo que no hay nada preparado, a mí me espanta. Nada. O sea, no me gusta esa cortinilla de casa de bruja del visillo, de mujer del visillo, no me gusta nada, creo que lleva una bota amarilla, no me gusta nada. O sea, lo único que me gusta, sí, bueno, pues puedo decirle que es muy graciosa, le puedo decir el peinado, que me parece, bueno, pues le da el toque divertido a la noche, pero no me gustó nada. ¿Y Lola Dueñas? Ay, por Dios, pásala rápido. Aquí no entendemos nada. Aquí esto es, no sé lo que es. No me gusta el largo, no me gusta la abertura, no me gusta el pelo para nada, no le favorece ese escote, no sé qué decirte. Lola Dueñas nada, bueno, Loles nada. León más bueno, de lo mismo, también la podemos pasar rápido. Total, no sé. Primero esas extensiones. Nos podemos quedar con Luis Taera, que nos gusta mucho. Sí, qué guapo está. Fíjate la felicidad cómo se refleja en la cara. Llevar así ese traje tan, tan bien llevado con él, es una... Bueno, desde aquí le damos la enhorabuena. Pero realmente también es que lleva un traje muy bien llevado. Y ahora ya tenemos nuestro punto de discusión, sí, que es Macarena. Sí, 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 ¿no? Ahí falta el marido, ¿eh? Que también le da el toque que de... Que le da el punto, ¿no? Sí, le da el punto nieve en este caso, de Reina de las Nieves. A mí me gusta, ya te digo, es un traje de Plumetti. Yo sabes que soy una ferviente admiradora del Plumetti, tú lo sabes bien, el Plumetti blanco es que me parece fascinante. Es diseño de Teresa Helbig, mira, si lo ves más de cerca, la capucha me gusta, me parece, da mucha información, mucho diseño, fue uno de los más aclamados en la alfombra, en la Mercedes-Benz Fashion Week, que estaba allí, lo vi, me parece espectacular. También puede funcionar, ya que estamos con la época del reciclaje y todo esto, como un traje de novia que puedes llevarlo después a una alfombra roja. Entonces tiene doble funcionalidad. Mira, me gusta más como traje de novia que como traje de alfombra roja. Pues nada, celebramos una boda y lo llevamos. O sea, pero mira, no sirve. Será para por los eso. Vamos, sí, será por eso. Y tenemos también a Manuela. ¿Te gusta Manuela Velasco o no? A mí me gusta mucho ella, es muy guapa, pero lo que no me gusta es el traje que lleva. No, a mí por no muy me, Dior que sea, ese traje este no caso, nos convence nada. No, no, mira que yo soy muy pro Dior, pero no sé, hay algo en ella, a lo mejor es la foto, que no lo veo bien en la caída del movimiento de la falda, me suele gustar, pero no sé, hay que no me gusta. Tampoco me gusta cómo lleva el pelo, a lo mejor había que darle más protagonismo a ese vestido, no sé. No. Bueno. ¿Y bueno. Manuela Bellés? Sin más, correcta, de negro, puede funcionar hace 10 años y dentro de 10 años seguramente será un clásico que funciona. Lo único destacable son las guatas en este... Las sombreras que actualizan, pero sí, a mí no, aún así... Es sin más, o sea, esto lo he visto y no veo que sea moda actual. Y tenemos a José Manuel Seda, que yo creo que es de los que iba guapísimos. Sí. Totalmente diferente también, ¿no? Con este punto del pañuelo, de la solapa también, ese broche, pequeño broche blanco, la forma de colocar la camisa y la corbata, el chaleco. Que a mí elegí esta foto porque me parece que era de los que hay que destacar. Me gusta mucho, me gusta muchísimo, en esto coincidimos. Me parece como la altura del chaleco, estamos cansados siempre de ver los chalecos que empiezan desde arriba, muy en pico, en este caso el escote del chaleco es diferente. Me gusta el detalle del broche, que no queda nada mal con la pajarita tan grande, me encanta. Incluso, fíjate que aún podía decir algo del pelo, pero como su actitud es la correcta, con la mano en el bolsillo y con esa seguridad que lleva la ropa, pues me parece fascinante, sí, me gusta. A mí, fíjate, me gustó mucho también el detalle del pelo, en concreto, porque, bueno, cuando lo ves así, de forma habitual, es un chico que lleva el pelo rizo así siempre suelto y como muy caído y tal, y entonces este punto de colocarlo así más hacia arriba, como un poco más pulido, sin ser repeinado, que no le pegaría nada, me parece un punto muy, muy chulo, ¿eh? Parece que tiene 5 años menos, sí, sí, seis, sí, o siete, ¿no? Ha funcionado muy bien en él, ha y ha acertado, sí. Sí.
Y tenemos otro blanco, que es el de María Danes. ¿Te gustó? Me gustó porque es blanco, es correcto, sí, pero no me llamó tanto a la atención, está muy guapa. Me gusta el detalle de la manga, es que a mí este tipo de vestidos funciona muy bien y están dentro de la línea pues muy moderna. Pero bueno, destacaría más, por ejemplo, el de Isabel Sánchez, me parece súper más transgresor. Y María León, ¿qué te parece? Que también es una de las que siempre tenemos ahí mucho debate con ella. Que ha sido de las poquísimas que ha llevado pantalón. A mí lo que es el traje me gusta, pero no para esta ocasión. Yo lo hubiese puesto a lo mejor para los Feroz o para otro tipo de ocasión. En esta alfombra yo le exijo un poquito más, más modo. La gala es lo más que puedes tener de etiqueta, entonces tienes que estar un punto más. Lo veo para otra cosa a lo mejor. Le queda muy bien, está muy guapa, pero exijo un poquito más modo etiqueta. Seguimos viendo moda de etiqueta y vemos uno de los vestidos que a mí me hizo gracia porque me recuerda mucho en el cuerpo, fíjate, a uno de Zara, precisamente. Y me lo recordó nada más verlo. Creo que está bien, que funciona, sin más. Tiene el detalle este del punto gracioso de los bolsillos, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Sí, porque está guapa, lo que decíamos, funciona, está bien, pero... Es que esto ya lo hemos visto, es que no hay nada más que me pueda decir, es simple, está bien, y además estaba guapa, pero esta sí, dame esta, por favor, está el maquillaje, el moño, ese corpiño transparente, es uno de los negros favoritos de la noche, y en eso me tienes que dar la razón o me enfado. No podría enfadarme contigo, así vale. Que te doy la razón, sí, sí o sí. Es que está... Y ahora estoy segura que tú me la vas a dar a mí. Oy. Con este look que viene a continuación. Yo creo que está... Mariola, ¿qué le ha pasado a Mariola? No sé, no sé. A ver, no suele vestir muy bien, pero en este caso, si no sabes, infórmate. Ese batín trasnochado, que no sé, para que me gusta para una fiesta ibicenca, es por buscarle algo en una noche un poco fresquita y que te pones algo. Pero por favor, pero ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que se tiene que llevar a estas alturas en una alfombra roja? Es que me parece, no sé qué decirte. Yo creo, bueno, que ahí pásala, pues, rápido. Nada, para contrarrestar, viene Marisa Paredes, que es la elegancia personificada. Qué vestidazo de Dior. Mira la diferencia de un Dior que acabamos de pasar con este. Qué vestidazo, qué zapato blanco. No, mira, no hay necesidad de llevar tacones si tú ya no los aguantas. Lleva un tacón bajito, blanco, adecuada. Está guapísima, elegante, la postura, el maquillaje, el pelo, ella, o sea... ¿Qué te puedo decir? ¿Y qué es? Nada, una simple túnica que tapa tu cuerpo de cualquier exhibición exagerada y está perfecta. O sea, está claro que también me encanta y también porque es blanco, ¿no? Bueno, Marisa Paredes, vamos, de mis preferidísimas en cualquier pasarela y de las que apostaría sin verla, fíjate, ¿eh? O sea, apostaría lo que fuera. Yo también. Sin verla. Y tenemos también uno de los que vamos a discutir, que es Miguel Ángel Muñoz. Ay, no sé si vamos a discutir, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Ese traje brocado con el que se ha... Yo no puedo. Por el que se ha... No sé. Arriesgado. Es que no puedo, no. Te puedes arriesgar, pero vamos a ver. Dolce & Gabbana es una maravilla, pero en este caso, hija mía, este Dolce & Gabbana es para tener en el armario, usar de disfraz. Es que me parece ya tan trasnochado. Ese ceñido en la pierna, es que no puede ser más horroroso. Había una chaqueta que se había llevado Belencoso, que era también Dolce & Gabbana, pero era negro, de terciopelo, parecido a este brocado, pero el resto de la base era toda negra. Aún así lo puedo pasar, pero en este modelo de mago, no sé, nada. Horror. Más negro para Miriam Díaz Aroca. Ay, Dios mío, Miriam, por Dios. ¿Qué te voy a decir yo, Miriam? Este vestido es del año del 78. O sea, este vestido es de los de pasar rápido, ¿no? Pásame rápido. Ya ni merece la pena, ya pasamos rápido. Y nos vamos con Nathalie, que te encanta, ¿o no? Me gusta, sí, no. Me gusta, pero no me encanta. Me gusta porque, bueno, el corpiño me parece así muy gracioso, ese plateado, bueno, me gusta, ella está muy guapa porque además le favorece ese color, es blanco, es, sin más, como un negro básico que acabamos de ver, pues es un blanco básico, no hay nada más que decir. Bueno, pero es una combinación que le funciona, ¿no? A en ella sí, porque al ser pelirroja es un color que le queda muy bien, le favorece. Y tenemos a otra, Natalia, que es...
en negro para diferenciar qué es? Me gusta volúmenes, arquitectura, el hombro descubierto, ya ves que está muy en tendencia, la manga abullonada, es negro, es simple, pero va muy correcto, es una escena McCartney, bueno, me parece fascinante, me gusta Natalia, mucho. Natalia Poza, de todas formas, Natalia Poza es de las que siempre suele ir más guapa. Sabes. Es así una chica ya elegante, por sí, y suele ir muy guapa. Y tenemos a Nashua Ninri, que también es de las que ha causado así más debate, por decirlo de alguna forma, entre los y en que este, hablan de moda. Antes de comentártelo yo, quiero que tú me comentes. Pues ya te digo yo. ¿Qué te parece a ti? Yo voto no, pero también voy a decir que creo, en un punto a su favor, que ella, después de todo, lo sabe defender. Lo que pasa es que a mí, personalmente, no me gusta. Claro, ahí está la cosa. Yo te lo preguntaba porque, vamos a ver, grandes marcas de lujo, en este caso es un modelazo de Gucci. Gucci elige a sus actrices para vestir la alfombra roja. Única y exclusivamente ha querido vestirla a ella. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una de las mujeres que puede llevar este tipo de moda, que es, va mucho más allá. A ver, el conjunto lo ves como le queda esa chaqueta como un poco grande, pero ella, en ella parece que lo defiende. Es, no voy a discutir que no es el de mis favoritos, pero no creo que ese estilo de vestido pudiera llevar otra actriz. Y fíjate, si la información que ha querido dar Gucci, solamente esta actriz, de todo el elenco que hay, solo ha vestido Gucci a esta mujer, es porque realmente están convencidos de que ella puede dar una imagen que salve este tipo de atuendo aquí en España. Bueno, que conste que yo veía bonito el vestido y me parecía como excesivo, haciendo ese apunte, que tampoco es que la vea especialmente guapa, no es como cuando dices, a mí no me gusta, pero creo que tal, pero sí creo que lo defiende. Totalmente. Creo que lo defiende. No la veo guapa, pero creo que lo defiende. Le quitas esa chaqueta, es una auténtica joya, lo que pasa es que no la apreciamos bien en la foto, pero ese vestidazo de Gucci es impresionante. Paco León, que es de los que ha optado, que no vimos muchos en esta edición con la chaqueta cruzada y él ha apostado por ella. Que llegados a este punto yo voy a decir que si te fijas, todos los, así, haciendo un repaso rápido, los chicos muchísimo mejor que las chicas. Total, totalmente. Hemos dicho de casi todos, pues en distintos totalmente estilos, todos muy bien. Nos ha fallado uno o dos que no nos convence y el resto han dado la nota por encima. Muy alta, sí, ¿no? Y sin embargo, a ver, lo tiene mucho más fácil también. O sea, es que por eso los juzgamos también mucho más. Sin embargo, fíjate, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que tienen muy fácil ir adecuados, pero muy difícil sobresalir con nota. Bueno, yo creo que es un compromiso. Y sin embargo, las chicas lo tienen a lo mejor más difícil para acertar, porque hay muchísimos estilos en los que puedes patinar, pero bueno, es fácil destacar. También tienen más difícil ellos equivocarse, ¿no? Entonces vas a sobre seguro. En este caso, un clásico de un buen diseñador y sobre todo en este caso que lo llevaba con una barba impoluta y un peinado muy, muy bien para él, lo defiendes fácilmente. Ponle a una chica maquillaje, peluquería, el vestido adecuado, pues tenemos que dar mucho más información sobre todo. O sea, en este caso ellos actúan sobre seguro. Bueno, muy fácil. Información, el que da el actor que da vida a Paquita Salas. Ya si quieres dar información más que esta. Bueno, es que no sé qué decirte, pero además es que no me espero otra cosa. Es que tiene que ser así, él es así. Entonces él dice, pues me importa un pito, yo no soy dentro de los cánones, a lo mejor que a la gente le gusta, pues voy a ser transgresor, de verdad. Me espanta, pero en él, pues mira, es lo que esperas. ¿Y era lo que esperabas de Penélope Cruz y esto? Mira, ya llevamos unas cuantas alfombras. Y la primera alfombra, yo te comenté que Penélope Cruz, cuando viene a España, se baja 7 escalones. Me decías, es que P siempre acierte, no. Penélope cuando viene a España. Perdona, baja yo no, porque yo, a mí no me suele gustar nunca Penélope, así que no era yo la que tenía esta conversación contigo. No, pues Natalia Alcaide, quiero que quede claro. Bueno, a mí ella me suele gustar cuando va a Cannes, me suele gustar cuando va a los Oscar, porque ya va con Valentino, va con Chanel, y parece que es, quiero ser la más. Bueno, de todas formas porque lleva hay mucha competencia. De todas formas lleva este modelo de Chanel. Chanel,
que es de hace 2 temporadas, tampoco es que se haya esforzado un mogollón. No, pero por ejemplo, uno de los vestidos más maravillosos que ha sacado P había sido un vintage que había recogido en unos premios de Hollywood. Pero una cosa es ser un vestido vintage, sí, y otra cosa es llevarte de hace 2 colecciones. A mí Penélope... En cualquier caso, a mí no me gusta nada para ella este modelo. Hay un detalle... No me gusta. Y también, hombre, ya de puestos, este es un inciso que voy a hacer, que vienes a los Goya, que vienes ahí, que parece que si viene Penélope te suben 4 escalones, pues chica, cúrratelo. Exacto. Y llévate moda española. Ella viene al final, obligada. Tú eres la que vas a hacer un poco de plataforma fuera, ¿no? Pues apuesta por la moda española. Ella viene obligada, viene desganada, ya se le nota, o sea, dice, ¿para qué me voy a arreglar tanto? Siempre lo digo, es que dice, es que no tengo aquí competencia, es que es así, no tengo competencia, ¿qué voy a hacer? Pero hay un detalle que a mí me mata, ya sé que es una apreciación tonta que voy a decir, pero es que he hecho zoom a ese vestido, es un Chanel, ella tiene un contrato con Chanel, que es imagen de Chanel en España. Entonces, claro, tiene obligado cumplimiento llevar un Chanel, por eso no puede a lo mejor utilizar en determinadas ocasiones la moda de España. Pero es que el hecho zoom, o sea, entre el cinturón, las uñas que hacía años que no veía, unas uñas pintadas de gris, con ese vestido, que hacía años, ¿eh? Sí, pero a ver, esta mujer, no sabrá ella un poquito, está cansada, el gris, hasta no le quedaba bien el peinado, o sea, la veía como una más de la alfombra roja, y ella no es una más, tienen que entender que en España es una estrella, y lo es una estrella. Uh-huh. Vístete como una estrella, es lo que espero de ti. Ahí queda eso. Pues ahí queda eso, pero Rosalía, se ha vestido de Juan Vidal, ¿te gusta? Ay, bueno, es lo que me espero de ella. Ella apuesta mucho por la moda española, que yo hasta ahí le doy a favor lo que siempre decimos, solo va con moda española, me gusta. Pero bueno, ella es una cantante que a lo mejor esperó el largo para hacer la actuación y para la alfombra pues dejó, pues me voy a poner lo que me llevo a un concierto, ¿no? En este caso no es lo que yo pondría. Bueno, ¿qué te voy a contar yo de esta un muñeca de encima de la televisión? Le ha cambiado directamente y es tal cual la muñeca flamenca que ponemos encima de la tele, Rosy de Palma. A ver, es lo que te esperas. Volvemos a decir siempre, yo sé que es muy cansino decir siempre lo mismo, es lo que te esperas de este tipo de personajes que funcionan así, que son muy distintos, pero pues es eso, es una muñeca de televisión que hacía tiempo que no las veía. ¿Y Rosalén, qué te gustó en este blanco y negro, esta mezcla de estilos? Mira, es una pena, es una pena, porque mira, ese chaleco es maravilloso. Sí, el chaleco es preciosísimo. Que nos lo den a nosotros, que hacíamos, lo pondríamos bien, pero ese botín. Esa mono que lleva ahí, con esa cremallera que termina en un aro, el peinado, el no sé lo que es más, parece que es lo peor. Pero con ese chaleco podíamos hacer auténticas maravillas. Es una pena teniendo las herramientas necesarias. Bueno, esta muchacha... Y Ruth Gabriel, casi que la pasamos también. Sí, ¿no? Nunca la he visto bien vestida, jamás, ni peinada. Bueno, yo quiero destacar, sí, ¿ves? Es una de mis preferidas, que es Sara Sálamo, de Pronovias, porque bueno... Estar embarazada y destacar en la alfombra roja es difícil. A ver, yo coincido contigo. Lo que pasa es que yo soy madre, he estado embarazada, evidentemente, he tenido esa postura de embarazada me supera. No puedo con ella. Pasa un fotocall, ya sabemos que estás embarazada. Estar todo el rato tocando la barriga es que no es el momento, no es el lugar, no es la postura, no es necesario para un fotocall. Cuidando eso, ella es guapísima, está muy bien maquillada y el vestido es correcto para ella, ¿no? Y la firma Pronovias, pues a mí me gusta mucho. Pero dejaros ya embarazadas del mundo, por favor, que sabemos que lo estáis. El amor que tenemos por los niños es maravilloso, pero todo el día con la mano en la barriga me parece es que fuera de lugar. Es que hay que es muy bonito decisión, el vestido, ¿no? Para ir en esa condición de embarazada. Claro, por eso, mí. Ya lo sabemos, ya está, no la marques más. Mira, Silvia Abril, ¿te gustó? Pues mira, fíjate, me encanta. A mí es de los que más me gusta, sí, ¿ves? Me lo dices así en un tonito, claro, que no digo sé yo, a ver si no vamos a coincidir, pero a mí me es gusta. De los que más me gusta. Funciona en ella y además me sorprende porque va muy guapa. Es un diseño de Pedro del Hierro hecho por Aguado, precisamente para él, para ella. Y la manga es lo que volvemos a decir, las mangas abullonadas, la grandiosidad de esa manga, esos volúmenes, el blanco y negro que siempre es un acierto. Está muy guapa peinada, está muy guapa vestida. Está realmente guapa, muy guapa. Muy guapa.
Bueno, y ahora viene una de las que también ha abierto debate, que es sí, no, Silvia Abascal. Espero, para mi salud mental en cuanto a moda, que el sí prevalezca más por el no. Aquí no hay un pero que decir. Me parece este diseño maravilloso, con unos rosas degradados hacia el lila de Marchesa, que bueno, que yo creo que caería redonda. Yo me encanta, está guapísima, el maquillaje es excepcional, el pelo, la postura, el clunch. Creo que es un diseño de Marchesa maravilloso. Hay gente que lo puede tachar de cursi, defíneme cursi. Ese era un poco el punto donde estaba el debate, ¿no? Defíneme cursi. Directamente yo creo, si tengo que decir así, ¿por quién apostaría? Te diría que yo en las alfombras rojas salvaría siempre, 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 siempre a Juana Costa, a Silvia Abascal y a Marisa Paredes. ¿Te falta una? Nieves Álvarez, que está en todas las alfombras. Sí, es que no. Yo no es de las que salvo siempre. Bueno, pues ya yo sé que sí. Ahí, ya sé que ahí ya entramos en conflicto, pero yo no es de mis preferidas por muchas cosas. Pero Silvia Abascal, que me parece que además siempre va espectacular, que siempre tiene unos maquillajes preciosos, y a mí la encontré súper guapa, quizá es lo que dices tú, es un vestido que yo creo que es maravillosísimo, que a lo mejor dentro de tendencias hay otras cosas que están como más en tendencia que justo este, pero yo creo que funciona súper bien siempre. Vale, yo ahora te voy a intentar convencer, vamos a tener un debate aquí. ¿No te ahora gusta? Me apasiona, ah, vale. O sea, a mí Silvia Abascal me apasiona, me encanta este Marchesa que me parece maravilloso. Ahora, mira todo lo que ha habido. Todo lo que ha habido, porque es así, porque ha habido muchísima gente que se ha vestido para esta alfombra roja. ¿Qué podemos recordar de ella? Cuatro. Nada más. O sea, ¿qué tendencia? Tendencia es un Marchesa, tendencia es las que acabamos de nombrar con Nieves Álvarez, ahí te lo dejo, y nada más. El resto pasa así, muy lineal, muy de más de lo mismo. O sea, cuatro o cinco en una alfombra roja, ¿cuántas actrices se han presentado? Ya no metemos las influencers, ya no metemos invitados, que incluso quiero decir, reseñarles aquí, que muchas de las invitadas que llevaban, incluso Roberto Diz, que no han aparecido porque no son famosas, le daban mil vueltas a cualquier actriz de esa alfombra roja. Entonces, ahí hay algo que no hacemos bien. Tenemos que hacer un curso para las actrices. Está claro. Bueno, y Silvia Abril, que yo también la he querido destacar sobre el escenario, con Andreu Buenafuente para presentar, con otro estilismo, bueno, ya de voy a presentar atreviéndose con el amarillo, que es difícil, pero es que yo creo que Silvia tenía un día radiante, una noche radiante. A ver, este vestido es una copia exacta del último de J.Lo, de Valentino, que se presentó así a una alfombra, ella también presentaba, había sacado, no sé, creo que 14 looks como presentador en esa alfombra. Yo creo que quiere hacerle un guiño al impactante Valentino de J.Lo. En este caso, yo quiero ir más allá, a lo mejor quiere darle un mensaje en el color amarillo en otra cosa, porque ya sabemos que las alfombras son muy reivindicativas. El vestido es un plagio total al Valentino de la última alfombra, pero yo siempre prefiero en este tipo de trajes, de vestidos, a J.Lo. En este caso, ella está muy guapa del blanco y negro. En esto, pues forma parte del espectáculo. Está muy bien, es radiante, pero bueno, es sin más. O sea, en este ¿te caso gusta ya más Buenafuente? Sí, quizás. Ahí está bastante guapo. Sí, está bien peinado. Y además, él creo que, bueno, que ha sido unos presentadores que lo han hecho muy bien. Entonces, a lo mejor, como son muy graciosos, parece que la personalidad te envuelve en este caso. Y entonces funciona. Ay, esta chica. ¿Y Tamara Falcó, qué te ha parecido? Que además iba vestida de ella misma, con un ¿qué diseño voy a propio decir? Yo es que me parece tan sosuna. Es que de verdad, la de la capita blanca, ya la hemos visto tanto. Y es un clásico, a mí me gusta, pero no me gusta nada esa información con el recogido a un pecho. Como diseñadora, no me acaba a mí de convencer. La veo como, no sé, no me gusta el pelo, no me gustó, no me impactó, vamos, no. ¿A ti qué? ¿Tú qué dices? A mí es que bueno. Tamara me parece de cojo esto de aquí, cojo esto de allí, o sea, me parece más modista, entre comillas, exacto, ¿no? Que diseñadora. Pues me gusta, ahora le pongo un trapeadito, ahora le pongo esto que funciona, la capita. Aún así, a mí ha hecho un conjunto que no me funciona nada. Nada, la capa, que nos la mande la capita, que la tenemos para alguna cosa, no. Pero ese vestido, ¿no? Bueno, y tenemos a Toni Acosta, que también es de las que siempre suele acertar, y a mí quizás es de las que menos me ha gustado
Pues en cambio, que a mí me ha gustado muchísimo. O sea, no, lo he dicho mal. Me gusta, pero creo que en ella es de las veces que menos me ha gustado cómo va. A mí es un vestido que me gusta. Es un, a lo mejor, para, no para esta ocasión, precisamente por los largos, por decir algo, que me gusta en este tipo de alfombras un poquito más largo. Pero a mí me gusta, es un paillete, es negro, es liso, sencillo, al más no poder, pero bueno, es un básico más, está guapa. Ella hoy en esta alfombra está bastante guapa, sí. Me gusta como maquillada y peinada. Sin más, ¿eh? No hay nada de atrevimiento todavía. O sea que bueno, va yendo bien la cosa. Va yendo bien, pero bueno, un puñadito de 10 en la mano, si puedo decir algo, ¿eh? ¿A quién destacarías de todo lo que hemos visto? Pues mira, coincido con las que tú dijiste antes, incluido a Nieves Álvarez, que al final te voy a tener que convencer. No, no, sí, me gusta, me gusta. Sí, sí. No me gusta tanto como a ti, creo que ahí es nuestro punto de debate, pero que me gusta, que te lo paso. El pompón, que tampoco te acababa de convencer, que siempre es una de las grandes. El de Marchesa, sin duda. El de la presentadora, el de Pedro el Hierro. Y creo que te diría un par de ellos más, por aquello de una referencia, el Sabel Sanchís, porque es blanco y es transgresor. Me gusta mucho la caperucita, que a ti tanto no te gusta, porque da como espectáculo, información, pero un espectáculo bien entendido. Uh-huh. Eso sí que lo... pero nada más, ¿eh? O sea, tanto esperar esta alfombra y me ha decepcionado bastante. Penélope la quitamos, descartada. ¡Ay! Que se vuelva a Estados Unidos. Pues ya solo nos queda esperar a los Oscar, que seguro que nos traen más alegrías, Natalia. Muchísimas, no, no te quepa la menor duda, ahí sí que vamos a tener mucha lana que cortar. Ah, buena expresión, buena expresión. Bueno, pues con este repaso a los Goya nos vamos hoy. La próxima semana volvemos con muchos más temas.